¿Qué hola mi gente? ¿Cómo estamos en el día de hoy? Today I'm going to be doing an eyebrow tutorial. Voy a estar haciendo un tutorial de mis cejas, cómo me las hago paso a paso. Si estás interesado, entonces sigue mirando. So normally I use these three brushes to do my eyebrows. I use the Anastasia one to apply the eyebrow product. Then I use the Morphe one to brush my eyebrow. And then use the angle brush to curve out my eyebrows. And then I use the flat brush to blend it out and then put concealer all over my eye area. Okay, so normalmente uso tres brochitas que se ven así. Estas dos son idénticas, solamente que son de diferente compañía. Esta es de Anastasia Beverly Hills y esta es de Morphe. Esta la uso para aplicarme el producto de las cejas. Y bueno, para pintarme las cejas básicamente. Y entonces esta la uso, uso el peinecito para peinármelas. Y entonces uso la parte de ángulo para limpiármelas con el corrector. Luego uso esta, que también es de Morphe, y la uso para difuminar el corrector y luego ponerme el corrector todo en el ojo completo. Entonces el producto que yo uso es de Anastasia Beverly Hills en el color carmelita oscuro, café oscuro, marrón, como ustedes quieran llamarlo. Y entonces cuando lo abres se ve así. Pero para empezar voy a usar la brochita de Morphe para peinarme las cejas hacia los lados. Luego voy a utilizar la brochita de Anastasia Beverly Hills para empezar a pintármelas. Voy a coger un poco de producto. Luego voy a apretar un poquito la brochita solamente para asegurarme que está plana. Y voy a empezar desde la parte de abajo. Y cuando empiezo desde la parte de abajo, siempre empiezo desde aquí adelante hacia atrás. So, vamos a comenzar. Ok, ya que alineamos la parte de abajo, vamos a alinear la parte de arriba. Y entonces cuando me empiezo a hacer la parte de arriba, siempre empiezo desde el medio hacia atrás. Y después con cualquier producto que tengo en la brochita, hago la parte de adelante, que nos falte. Si no tengo bastante producto en la brochita, entonces que cojo un poquito más producto del Anastasia Beverly Hills Pomade, pero no tanto porque no me gusta untarme tanto producto en la parte de arriba en ahí adelante, porque no se ve natural y nosotros queremos pintarnos las cejas pero que se vea natural al mismo tiempo. Luego uso de nuevo la brochita de Morphe y me las peino hacia los lados de nuevo para que se vea un poco natural la parte de adelante. Entonces si algo, muchas veces uso la parte, la puntita de la brochita, entonces le doy toquecito como yendo para arriba. Después la peino de nuevo. Ok, ya que me pinté las dos cejas, lo próximo que hago es limpiarme la parte de abajo con un corrector. Y el corrector que uso es de Too Faced Born This Way en color vanilla. Luego cuando lo abro, pongo un poco hacia atrás de mi mano. Y eso es todo lo que necesito. Después voy a usar la brochita de Morphe de nuevo. Voy a untarme un poco en la brochita.
así. Y luego lo voy a aplicar en la parte de abajo de mis cejas. Así. Y luego me la voy limpiando. Luego le doy toquecito como yendo para abajo. Y después es que uso esta brochita para difuminar. Luego de ya limpiarme las cejas con el corrector que me queda quedando en la mano, lo unto en todo el ojo completo. Ok, después de ya limpiarme las cejas con el corrector, uso un polvo para sellármelo. Me lo unto en toda la área del ojo. Ok, ya de terminar de limpiar la parte de abajo de mis cejas, no me la limpio hacia aquí arriba con el corrector, ya que no creo que es necesario porque me las limpio con la base cuando me la unto en toda la cara. Si usted es de esas personas que le gusta untarse el corrector, entonces lo puede hacer, es solo que no es mi preferencia, prefiero usar la base para limpiarme la parte de arriba. Gente, hemos llegado al final de este video. Espero que le haya gustado, que le haya ayudado en alguna forma. Sinceramente, esto es todo lo que yo he usado toda mi vida para las cejas. Me las hago en un 2x3 con este producto. No logro aprender cómo hacerme las cejas con lápiz de cejas. He tratado con muchos diferentes y también de diferentes compañías y todavía no logro aprender. Es imposible para mí. Hay mucha gente que me dicen que es lo más fácil que hay y te deja las cejas bien naturales, pero no sé cómo utilizarlas. Esto es lo que me ha ayudado y lo que me deja las cejas así. Si usted no ha tratado este producto, les recomiendo que lo usen porque es bastante bueno. Te dura todo el día completo y no se mueve. Es perfecto para mí. Bueno, mis amores, ya que terminamos este video, no se olviden de comentar algo abajo, darle like y suscríbanse. Bye.